de ustedes probablemente me reconocen también porque sus mamás lo llevaban a la escuela y veían la radio en primaria y les ponían WFM. Y ahí empecé yo cuando tenía 19 años. ¿Cómo estoy ahora aquí haciendo lo que hago? Y cómo empecé trabajando en la radio cuando tenía 19 años, no sé. No tengo idea. Lo único que sé es que dije sí. Y después averiguo cómo le arreglo. Cuando me decían si yo sabía tal cosa, decía sí. Y me he metido en muchos líos. Algunos los he logrado sortear más o menos de manera decorosa. Otros han sido un rotundo fracaso. Y son los que más atesoro. Muchos aquí los veo muy jóvenes, me da mucho gusto y veo que además es una gran institución y han estado evidentemente muy involucrados. Pero yo, siendo alguien que dejó la universidad por falta de tiempo, entiendo que a veces somos muchos sobrevivientes del sistema educativo, hablo en el mundo, ¿no? Pienso que somos sobrevivientes del sistema educativo porque de niños a todos nos dicen que cualquier cosa que se nos ocurra hacer es una maravilla, ¿no? Los niñitos que juegan a que son algo, todo el mundo le aplaude, aunque cante fatal, o pinte horrible, o no baile. Pero de niño te dicen que sí eres todo lo que tú crees que eres. Y conforme vas creciendo, te empiezan a modificar esta forma de pensar y dicen, no pintas tan bien, necesitarías ir a una academia como para que entendiera. Niña, no cantes, fíjate que. Entonces, esta forma, digamos, de entender el mundo que es a la que todos nos hemos enfrentado, es a la misma vez una suerte de deformación, de desaprender, donde te están diciendo constantemente, eso no lo puedes hacer, o si lo puedes hacer, lo tienes que hacer de esta manera. No creo en eso. Yo creo que como buenos sobrevivientes del mundo y del sistema educativo, sin duda alguna, hay que vivir cuestionando todo, no aceptando necesariamente o dando por hecho que las cosas tienen que ser como son. Eso, mi manera de pensar. Y sobre todo, que sepan que lo que son ya lo traen, ¿me entienden? No se los va a dar nadie. Pueden aprender una técnica. Yo les voy a enseñar ahora, por ejemplo, la técnica que utilizo para hacer lo que hago. Aprendí leyendo en revistas la técnica que utilicé por primera vez físicamente a los 19 años. Entonces, las técnicas se aprenden, ahí están, pero lo que ya eres, ya naciste, está en tu alma, está dentro, está en la genética. Ahora, ¿qué es? Algunos nos cuesta mucho trabajo aceptar que si somos buenos para alguien o no queremos, preferiríamos ser otra cosa, ¿no? Mi hijo tiene, por ejemplo, 15 años y me pregunta mucho que para qué es bueno, que qué es él. Él quiere ser abogado, pero él quiere ser abogado por todas las razones equivocadas. Una de ellas es que quiere tener dinero y piensa que los abogados de él, por sí mismo, tienen dinero. Y mi hija dice que quiere ser cantante, pero ella canta todo el tiempo. Entonces, lo único que le dije fue, tiene 7 años, le dije, tú no quieres ser cantante, tú ya eres cantante. Lo que vas a hacer es que vas a estudiar para perfeccionar un don que ya tienes, con el que ya naciste, con el que te comunicas. Hizo un video para ella, donde una de sus muñequitas invitaba a una fiesta. Entonces ella graba un papel, un rollo de papel de baño que es la invitación a la fiesta de su muñequita. La muñequita canta. Bueno, es Ángela la que está cantando. Y así es todo el día, ¿no? Esto es nada más anecdótico. Bueno, ahí está. Entonces, esto se los ponía porque
evidentemente ella está en el proceso de reconocer, ¿no? Que como muchos de nosotros. Yo, la verdad, a la edad de Dani, por ejemplo, no tenía ni peregrina idea de qué iba a ser. No sabía. Estaba en mi casa oyendo música y leyendo, que era lo único que me interesaba hacer. Leer. Lo que cayera en mis manos lo leía. Y oír música, la que fuera, ¿no? Vengo, afortunadamente, de un mundo de adultos. Entonces yo, de niño, los soundtracks de mi vida eran soundtracks de películas de adultos, ¿no? De Anónimo Veneciano, o Rome Story, o con el disco, estoy hablando de los acetatos, ¿no? Fiddler on the Roof, con Topol, cantando West Side Story. Son discos que todavía tengo y los estoy guardando. Entonces, sé que me gusta la música, sé que me gusta el cine, lo aprecio, sé que me puedo expresar más o menos correctamente, sé que odio las matemáticas, soy borde limítrofe con las matemáticas, no quiero saber nada de matemáticas. Y ahora ya se inventaron estas maravillosas computadoras que hacen toda la matemática que necesito en mi vida, y lo demás lo contratas con un computador y ya. Entonces, lo que sí, ya sabía lo que era, pero no lo había reconocido. Es muy difícil a veces pararte en el espejo y decir, aquí nadie se puede engañar, ¿quién eres? Si eres esto, si sabes hacer esto, ¿o no? Y como yo me engaño muy fácilmente, dije que sí, cuando me dijeron, van a abrir una estación de radio de la nada, y lo único que quieren es contratar personas que no tengan experiencia. Era perfecto, no tengo ninguna experiencia. Entonces esa tarde en la universidad le digo a mi amigo, con el que llevaba muchas clases, y los fines de semana estábamos haciendo un cortometraje en Super 8, hasta que se nos descompuso la cámara y no pudimos obviamente pagarla para la clase. Esa fue la historia. Pero le digo a mi amigo, que también conmigo íbamos al cine, compartíamos música, y él era tartamudo, pero sabía mucho de música también, y me dice, Si te contratan, me dices, ¿no? O sea, si te contratan, me dices. Y no sé cómo, pero me contrataron. Pues pusieron a mí a las 6 de la mañana y Alejandro, el tartamudo, y ya no está, el tartamudo es el director, ¿no? O sea, sí, que tenía también, es un año más grande que yo, tenía 20. Y ya no sé cómo nos contrataron. De repente, digo, ay, pero, ok, sí, efectivamente, nunca he hecho eso. Bueno, pues a ver qué hago. Y pues para un adolescente que ha estado viendo equipo en revistas, que de repente abran un estudio y ves el equipo ahí, equipo que yo jamás hubiera imaginado ni tener el acceso económico para comprarlo. Y le digo al ingeniero, ¿me puedo quedar? ¿Puedo quedarme aquí a jugar con estos trastes? Porque algunos de ellos ni siquiera estaban conectados. Sí. ¿Sabes cómo usarlo? Sí, claro. Ok. Y ya. Y no nos sacaron de ahí. Yo llegaba a trabajar a las 5 de la mañana y me iba el jueves a bañar y repetía la fórmula. Entonces, de ahí descubrí que era lo que hacía. Y ese amor por ese audio, por esa comunicación, viene también de una. Tiene que ver con lo que les voy a platicar ahora, tiene que ver con una narrativa. Yo creo que, como era tan torpe en las matemáticas, buscaba tratar de expresarme y encontrar una narrativa de otra forma. Evidentemente el cine es una, la música es otra. Tengo 10 dedos, pero los 10 son el dedo meñique izquierdo. Yo tampoco tocar el piano, pero tengo oído, me gusta mucho la música. Quería pedirles de favor si podíamos apagar las luces, porque este es un ejercicio de sonido. Entonces, aquí va. La idea es esa misma narrativa. No hay mucho que ver, entonces en realidad pueden apagar también este monitor. Una cosa importante, no prendan la luz todavía. Este ejercicio lo traduje, no lo voy a poner completo, porque en 24 horas voy a estar volando a Hamburgo, a una universidad allá que se dedica a las artes del sonido y de la imagen. Y entonces les voy a llevar este mismo ejercicio. Entonces, es la segunda primicia mundial. Hay una parte que está en inglés, pero ahorita verán a la que me refiero.
El propósito de este breve día, this short trip to Guerrero, is only to test the almost schizophrenic idea that through social media or the news, it is enough to convey reality, just with a camera and a microphone. Remember just yesterday we were at the rural school of Ayotzinapa, where different communities all around the area help support the everyday living of parents, teachers, and students. Specifically, to give an example, the teachers at the Magisterial Center in Chilpancingo. Twice a week, young students from the center come here to listen hard long days with breakfasts and coffee. They say the heart follows the eyes. ¿Y qué es lo que les hacen de comer? Es que está muy diferente. Cada quien se organiza ya, decide quién y qué va a traer. ¿Todos los días? No, venimos como dos veces a la semana. ¿Y de dónde salió la iniciativa de ustedes? Mi escuela, sí, de los más estudiantes, de hecho. Venir a apoyar movimientos y marchas. Y pues también quisimos venir a dejar los alumnos de marzo cerca de normal. Pues como le decía, dos veces a la semana, pues no se puede diario por lo del transporte y todo eso, pero pues sí, como muchos, como venimos de Chilpancingo, venimos a dejar el café o jugo o lo que sea, taquiza de diferentes. ¿Y usted está estudiando también? Sí, en una normal, el centro de actualización del magisterio. La única diferencia es nada, es que es una normal rural y es la otra, es una normal, eso es todo. Sí. El plan es similar. Estar aquí es una oportunidad. To be here is a unique opportunity. To see with my own eyes what I've seen. But actually, anybody can do the same as well. To touch this pulse, to hear, and use our own senses to see what reality is about. Beyond what images on the small screen can say, or what social media thinks. You probably have seen sitting at a table in any restaurant. The typical modern family. Everyone next to each other, but every member glued to their smartphone. Into the world of virtual information. What if they shut down all devices? Now let's put faces and look each other into the eyes without emoticons. Find a conversation with longer phrases and no spelling check. Couples and entire families giving up to the ferocious real life. Well, just living. Now, follow me. A few minutes from Ayotzinapa is another town called TEDxClan that's been suffering years of violence as a byproduct of corruption that erases lines between government and cartels. De hecho, también mientras el pueblo nos avale, por eso esto de no buscar el apoyo de que te avale el gobierno, ¿no? Porque la dios. Okay. La historia pasa a la policía. Me encantaría ponerlo completo, pero les mando un link si quieren y luego lo vemos. Voy a poner otra vez la pantalla nada más para enseñarles esta hoja. Es una manera de narrativa visual también, porque las cosas se tienen que organizar de una forma donde tienes las voces de un lado y otro. ¿Tienes? Pero yo ya, obviamente, yo no sabía cómo iba a quedar esta historia. Cuando fui a la normal rural de Ayotzinapa, fui con una grabadorcita. Y después escuché esa grabación. Y después ya le di una narrativa, ¿no? Una congruencia. Bueno, esto es exactamente lo mismo que hacemos para un film. Pero como les decía hace rato, en un film la conversación no es a través, como en este caso, de una grabación en particular. Esto lo hice, les digo, hace 4 años. Es un ejercicio de audio que tiene que ver con lo que yo hago. Como comentaba Daniela, creo que si no tuviéramos algo que contar, no funcionaría nada. No, yo no podría ser un buen colaborador o bueno en lo que hago si no tengo nada que contar.
Y ustedes pueden pensar, bueno, es que es una cosa muy técnica, ¿no, Martín? Sí, tiene una parte, evidentemente, que es técnica. Pero créanme que solo es una muy pequeña parte, porque esto, insisto, lo puedes aprender y te lo enseñarán o lo ejercitarás, ¿vale? Pero la práctica la vas a tener. Lo que es muy difícil que tengas es la capacidad de llevar esta narrativa y darle cauce. Para eso no se necesita una computadora muy sofisticada. Nada más necesitas una hoja y una pluma. Y hagan ese ejercicio. Muy sencillo. Puedo contar una idea en 5 renglones, suficientemente ligada, interesante, como para que alguien lea esos 5 renglones y entienda de qué estamos hablando. Esa es la herramienta básica, ¿no? La herramienta básica es el papel y la pluma. Ya después se vuelven cosas más sofisticadas. Y todos los que trabajamos en el negocio que ahora hago, somos intérpretes de esa misma conversación. La conversación la empieza el director. El director crea un guión, si él no lo hizo, y si no lo hizo, crea un guión junto con un guionista. Es el comienzo de la conversación. Pero la conversación es una conversación que se va a todos lados. Los actores conversan con el director. Los actores también son conversadores que traducen eso que está en un papel para que todos veamos qué gran actor es este cuate. Bueno, este cuate sí, efectivamente es un gran actor, pero está siendo un conversador y un traductor de lo que estaba en el guión y lo que le dijo el director. En fin, voy a poner el traje completo. Era, bueno, pues está comiendo, está caminando, monkey sí, monkey no, no. Algo está sucediendo aquí importante que te dice que tiene un peso específico, que es una zoología que nosotros no conocemos. Y un director dedicado está en estos detalles, le dice a Leonardo, ¿sabes qué? Hay que volverte a grabar haciendo... Es el 80% del film está Leonardo haciendo sonidos guturales y respiraciones. Y estoy aquí afuera por si hay preguntas o lo que sea.